En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Thank you.
En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Amigos de Padel Mundial, nos está acompañando el día, nos está resultando positiva la danza de la lluvia que hicimos hoy al mediodía en Radio Padel, y también nos está acompañando nuestro compañero, valga la redundancia, en Radio Padel, Andy Maglione. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos disfrutando acá un lindo día de Padel. Hola Guille, ¿cómo andás? Te voy a corregir, hicimos la danza de la no lluvia. Es cierto, me dijiste lo mismo hoy. Sí, funcionó hoy en Radio Padel, la verdad que el día se está poniendo bárbaro, ojalá que esto siga así. Por lo menos el pronóstico dice que hasta las 10 de la noche o más no va a llover, así que vamos a disfrutar una jornada histórica. Bien, sí, tal cual, histórica. Recién estaba mirando que ya están los jugadores, que vienen los coach, que son los McRain. ¿Cuánto pádel que tenemos dando vuelta acá cerca de esta cancha? Es increíble. Creo que más pádel que hoy es imposible juntar. Tenemos todas las generaciones, los que hicieron grande este deporte en su momento y los que lo hacen grande ahora. Mejor que esto no puede haber. Más títulos mundiales dando vueltas no hay. No hay más de 20 títulos mundiales dando vuelta por acá. Sí, aparte, bueno, entre la gente que está acompañando también la vimos pasar a Ceci Bacigalupo, el chino Masucci. Varios títulos mundiales más, me refiero a Ceci, no al chino, por supuesto. No, pero bueno, toda la gente relacionada en algún momento con el pádel, que lo sigue estando, está acá presente para acompañar a los cuatro más grandes de la historia. Hoy repasamos todos los títulos y no hay ninguna duda en la estadística que son los cuatro más grandes. Recordame cuál era tu apuesta a favor de quién. Yo hoy no había arriesgado a apostar. Ah, por no, eso. No, pero los que arriesgaron la apuesta, nuestro compañero Julián, que votaba a favor de Vela y Juan Martín Díaz por la juventud y porque están en vigentes, da uno ese fundamento, y también tenemos al fundamento de los que apostaban por Ale y Roby, porque juegan con paleta de goma, están acostumbrados al cemento también, están jugando mucho y bueno, tienen la ventaja sobre la paleta de madera. Sí, bueno, vemos ahí que ya están entrando los jugadores, ya está todo listo, todo preparado. Amigos de Padel Mundial, en minutos está la conferencia de prensa, después de eso tenemos alguna nota con los jugadores y después de eso ya empieza el partido. Andy, te agradezco. No, si querés venir a visitarnos, a charlar un rato durante la transmisión. Estoy con mis nenes que les quiero explicar un poco lo que está pasando, así que voy a estar yendo y viniendo. Guille, pero te agradezco la invitación y un gusto. La verdad que esto es espectacular. Amigos, un segundito de pausa. No se vayan. Si tienen algún amigo cerca que le gusta el pádel, llámenlo. Avísenle que estamos empezando. Se los va a agradecer. Nosotros, acá a pie de cancha, para que ustedes, desde su tablet, desde su notebook, desde su PC, desde su pantalla favorita, puedan disfrutar del mejor pádel del mundo. No se vayan, que ya venimos con la conferencia de prensa. Thank you.
en Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Thank you.
Amigos de Padel Mundial, pueden ver, estamos al aire y estamos con la conferencia de prensa con los cuatro protagonistas. Le preguntaron de Padel Magazine a Ale y Roby cómo estaban preparados. Con estos dos monstruos que después que yo dejé, ¿no? Porque Roby sigue jugando bastante tiempo más, tomaron la posta del Padel Mundial y fueron imbatibles. Realmente es un placer. Hay que agradecerle a Juan Carlos, que me llamó, que me incentivó, porque yo la verdad, no, que me alejé del Padel en el 2000, prácticamente no había jugado nada, salvo un par de exhibiciones con Roby. Y la preparación, nada, Roby juega un promedio de 10-15 sets por día entre Padel y tenis. Yo creo que jugué 10 sets en los últimos 3 meses, pero bueno, hay que tirar muchos globos a ver si nos podemos cansar a esto. Pero muy contento, la verdad. Buenas tardes. Nosotros, la pregunta que decía, bueno, antes que nada por el partido de hoy, para mí particularmente es un placer. Cuando Juan Carlos me escribió un mail, que después de ese día creo que me llegaron 150 mails hasta hoy, para invitarme. La verdad que es un placer estar jugando con Juan otra vez después de 3 años, con Ari y Roby, que cuando era chiquito los recortaba para poner en la carpeta del colegio, así que un gran placer y ojalá que sea el primero de varios partidos que puedan venir. Como bien decías, hace 45 días que se hizo, ojalá que estemos a la altura de la expectativa que tienen todos y que se lo pasen bien. Nosotros para el 2018, con la pregunta que hacías, a ver qué tal, nos vamos Pablo, venimos muy bien, vamos, bueno, ahora nos toca descansar un poquito y después hacer una buena pretemporada, pero yo creo que particularmente a mí que vuelva Juan a jugar después de todo un año estar fuera del circuito, ojalá que siga dando el espectáculo que nos dio todos estos años, que les gane a todos, pero cuando juegue contra nosotros, que no juegue tanto contra nosotros. Así que le deseo lo mejor para el año que viene, que le gane a todos, menos a nosotros. Bueno, buenas tardes. También, bueno, repetir un poco, es un placer. Para mí también es un poco más especial. Después de un año sin jugar, venir de una gran lesión, todavía no estar al 100%, así que aparte de lo emotivo de todo, me viene bien para volver a una cancha de pádel. Y con respecto a Ale Roby, tengo una imagen de imbatibilidad, de poder de entrar a una cancha y saber que por más bien que jugara no iba a ganar. Y bueno, después como dijo Ale, vinimos nosotros también un poco a hacer algo parecido, tantos años, y bueno, ahora por mi parte sigue igual y yo tratando de mantenerme. El año que viene creo que sigue habiendo un claro favorito y un claro dominador del World Padel Tour, que son Vela y Pablito, y nosotros, Dios dirá, yo tengo que seguir entrenando y recuperando la pierna, tengo un gran compañero y bueno, espero hacerlo de la mejor manera. Por mi parte, la última chiquita, hicimos una encuesta, quién era el mejor jugador de todos los tiempos y salieron de ustedes 4, ¿qué hacemos? Yo creo que no sé, no me animaría a decir que ninguno de los 4 es mejor que el otro. El pádel es un deporte de 2. Hoy en el World Padel Tour, después de que Vela gane casi todas las finales, le dan el premio al mejor jugador a él o al mejor jugador a Pablito. No, sinceramente no creo que sea algo. No se aprecia lo que hacía Ale para que Roby se luzca, lo que hacía Vela para que yo me luzca, la labor. Siempre va a haber uno más espectacular, uno que es más robot, uno más físico, otro con un poco más de talento, y creo que no hay diferencia. Sí hay diferencia de cómo jugar, pero no de calidad. Hola, buenas tardes, Fernando Vergara, del Diario de la Nación. Bueno, yo ya lo conocí por teléfono de Ale y de Roby, pero si nos pueden decir de nuevo qué significaron o qué significan en este momento Vela, Juan Martín. Después viceversa, si ustedes dos nos pueden contar lo que fueron ellos para la historia del padre. Bueno, para mí, yo lo viví muy de cerca porque jugué muchísimos años con ellos, después de que jugué, estuve mucho tiempo en España, y son una maravilla jugadores los dos, levantaron muchísimo el padre allá porque realmente son muy profesionales, juegan espectacular al padre,
Y nada, yo creo que es así, la sucesión de lo que éramos Ari y yo, también fueron invencibles. Así que nada, este partido es algo especial, es algo, yo creo que en este momento no hay competencia, pero es algo muy lindo jugar los cuatro. Y como dijo Juan, ninguno es mejor que otro, sino que fuimos dos parejas distintas, pero muy buenas las dos. Bueno, un poco también apoyo lo que dijo Juan, el pádel es un deporte de a dos, se gana de a dos y se pierde de a dos. Pasa que muchas veces se confunde que cuando se pierde la culpa la tiene el compañero y eso está mal. Nosotros fuimos número uno en la década de 90 con Roy porque conformamos una pareja muy sólida, cada uno con su estilo, y creo que viene con Martín lo mismo que nosotros, es decir, un placer verlo jugar. El Gallerito muy espectacular, siempre haciendo la jugada, zurdo, complicado, y Vela es un jugador maravilloso, con una regularidad, y era un poco también lo que pasaba con nosotros dos. Robby en la red en la década de 90 era imbatible, y yo por ahí me quedaba atrás y tiraba todo globo, pero la pareja se hace de a dos, por eso creo que nosotros marcamos una época y ellos marcaron una época muy importante a partir de que nos retiramos nosotros. En mi caso, a lo que decía Fernando, que lo que decía antes, yo lo tenía a Ali y Robby, que los recortaba y los llevaba al colegio. Después tuve la suerte de que me llamó Juan a final del 2001, marcamos una época y puedo presumir de que con los tres jugadores que hoy voy a jugar la exhibición, con Juan tuve muchos años de compañero, que fueron 13, con Robby fui a una gira en el año 99, y con Ale jugué una Copa América de compañero que tenía un cagazo bárbaro, que casi perdimos contra Chema Montes y no sé quién era, me temblaba la paleta en la mano. Entonces claro, hoy tener la suerte de estar con ellos tres en la cancha y de compartir un montón de cosas, para mí es un placer. Hay muchas veces que por lo rápido que va todo no te das cuenta, pero hoy cuando venía en el coche, que venís tranquilo, que ya se termina el año y te pones a pensar un montón de cosas, que yo esté jugando acá con ellos tres, para mí es un placer espectacular, así que lo voy a disfrutar desde la primera hasta la última pelota. Yo ya respondí antes. Una cosita más. Ayer les preguntaba a ellos, pues, bueno, vamos a tener la posibilidad de verlos con palitas de madera y palitas de goma. Para quien no conozca tanto el pádel, es quizás el elemento que más ha cambiado en los últimos 20 o 30 años. Mi opinión es que es un gran, gran cambio, pero creo que estamos dentro del gran cambio para mí. Y el gran cambio del padre fue la pista de cristal, que creo que no sé si fue tu papá. Fue el papá de Alejandro, uno de los precursores de esto. Y creo que el padre es lo que es hoy gracias a eso. No tanto, creo que podríamos estar viendo un padre con paletas de madera, pero en esta cancha. Si, nunca un pádel en el muro, porque no se hubiera podido filmar, no se hubiera podido retransmitir y nunca hubiéramos llenado unos estadios como se están llenando ahora con 5 o 6 mil personas. Yo creo que la cancha es el avance más grande que tuvo el pádel. Es verdad que hoy van a ver que cuando nosotros juguemos es muy diferente una paleta de goma o una de madera, pero creo que se puede jugar también. Yo creo que el cambio, como dice Juan, pero la paleta es muy importante, cambió muchísimo la velocidad. En algunas cosas favoreció mucho, en la potencia. Hoy los jugadores, estamos hablando con Bela antes, son algunos muy atletas, muy bruscos. No son tan buenos padelísticamente, pero tienen una potencia increíble y no se puede jugar. Con la paleta de madera se veía más jugada de pádel y bueno, con la paleta de goma más finita, ahora esto despide muchísimo, pero realmente, no quiero decir mucho porque capaz de agarrar una paleta de madera y nos mandan a palos igual. Así que, no, pero hay mucha diferencia. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a los cuatro. Es un placer que estén acá en Argentina haciendo esta exhibición. Marcelo Cosentino es mi nombre, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta que le quiero hacer a los cuatro es la siguiente. Vemos el avance que es en España, que es maravilloso cómo se está jugando. Esas canchas llenas, los chiquitos ya tomando clases y que no hay lugar hasta para poder jugar. ¿Y qué creen que ustedes que falta en Argentina para que esa chispa vuelva a encender como empezó a encender y que vuelvan a estar las canchas llenas
¿sí? ¿Qué creen ustedes que falta incentivar a la gente para que vuelva a meterse en el pádel y que vuelva a ser ese pádel de los 90? Bueno, aprovecho que tengo el micrófono ya. Yo creo que está sucediendo eso, ¿no? Por ejemplo, los chicos jugaron el World Padel Tour en la rural y se acercaron 20.000 personas. Yo hace poquitito estuve haciendo exhibiciones por pueblos muy pequeños y estaba lleno de gente, están reabriendo clubes. Yo creo que lo que realmente falta, bueno, es este apoyo que está siendo cada vez más fuerte y la infraestructura. En España los clubes son maravillosos, tienen un nivel, por supuesto, como si fuera esto, como si fuera el racket, entonces eso incentiva muchísimo a la gente a jugar. En España hay clubes que tienen 40 canchas de cristal, 20 canchas, con unos vestuarios maravillosos, entonces eso es lo que ahora falta en Argentina, pero creo que está subiendo muchísimo, que la gente se nota, se está acercando de nuevo. No, bueno, yo creo que este último año el pádel acá en Argentina está volviendo a tener esa llama, creo que está jugando muchísima gente, hoy faltan clubes que antes sobraban, porque han cerrado muchísima cancha durante muchos años y la gente se está volcando a jugar, sirve muchísimo el World Padel Tour en la rural, que la gente del interior los viene a ver a los chicos. Yo creo que a poco cada vez va a crecer más, acá el racket lo demuestra, las dos canchas que tenía, esta, otra adentro, está marcando que la gente está jugando, es un deporte muy divertido para jugarlo y creo que cada vez va a estar más fuerte. Bueno, y una pregunta más, ahora para Vera y el Galleguito. De estos cambios que ya se están empezando a ver de parejas para el año que viene, ¿cuál creen ustedes que va a ser el cambio más fuerte, ¿no? Aquella pareja que se desarmó y que se está armando, ¿cuál ustedes creen que va a ser un cambio notorio dentro del World Padel Tour? Juan, seguro. Juan con Paquito. Ojalá que Juan vuelva bien, como dije antes, porque yo creo que van a ser una pareja que den mucho espectáculo. Yo creo que la vuelta de Sancho y Maxi puede ser muy buena cuando se separaron hace 2 años atrás, quizás eran un poco más jóvenes, ahora han madurado un poco más. Yo creo que va a ser una pareja muy buena. Cristian con Estupa es una combinación de juventud con experiencia. Bueno, ahí hay muchas parejas que yo creo que ahora darte una sola van a ser muy difíciles el año que viene, pero bueno, ya las estudiaremos y se intentaremos por el difícil. Bueno, yo espero ser una y como siempre, acá todos contra el número uno, ellos siguen dominando, siguen ganando hace 3 años el 90% de los torneos y por supuesto la gente se quiere mejorar, quiere buscar un nuevo compañero y bueno, yo creo que, como te dije antes, los veo claramente favoritos todavía a Vela y a Pablito. Hola, buenas tardes de Radio Padre. Quería saber si estudiaron alguna táctica para el partido que tienen hoy. Sí, hemos estado hablando este mes y yo creo que Vela va a tirar el globo y yo me voy a tirar, yo me voy a ir para adelante y Ale. El gran problema es cuando Ale y Vela se pongan a tirar globo y no termine más. Así que no creo que... No. Creo que no hay táctica, que va a ser mucha improvisación. Ale, voy. No hay ninguna táctica. Es divertirnos nosotros y que se divierta la gente nada más, ¿no? Y poder hacer cosas para que... Y aparte tenemos a Javier y a Gustavo Maquirraí que nos van a decir qué cosas hacer, que ellos realmente son unos genios tácticamente. Fueron los primeros que inventaron, por ejemplo, Gustavo Dormilona, quedarse en un solo lugar, que antes nosotros jugábamos de los dos lados. Ellos realmente estudiaron el pádel e inventaron muchísimas cosas que nos hicieron mejorar a todos mucho. Guillermo Russell de Padel Mundial. Hola chicos, ¿qué tal? La consulta para Juan Martín y Vela.
¿Qué se siente después de tantos años entrar a un partido y que no son los candidatos? Ah, bueno, las estadísticas, las apuestas dan como favorito a Ale Robin. ¿Qué opinas? Es una experiencia nueva. Eso te costó hacer la vela. Yo hace rato que ya no soy candidato, así que esa es la pregunta para ver. ¿Qué está loco? No, Guille, qué sé yo. Ahora, si nos cagan a palo los primeros 7 de juego con nosotros, con la de madera, y se nos pone 7-0, se quiebra la de madera y como se termina la paleta de madera, agarramos la de goma. Ahí lo intentaremos. Pero bueno, luego el codo también. Tengo que ver cómo operar el codo, donde peloteo con la de madera y me duele un poquito. Se termina la de madera y jugamos con la de goma todo lo que quiera, todo el tiempo que quiera. Nada, espero que se lo pasen todos muy bien. Y con respecto a las paletas de madera, las hicieron especialmente, como con las paletas de goma. ¿Ustedes opinaron qué tipo de paleta querían o les dan la paleta ahora? Yo me la encontré, yo llegué a España el martes y me encontré una Hell Genesis que mandó de Marco ese mismo martes o el miércoles y la acabo de abrir ahora para ponerle un grip nuevo y ya nos vamos a encontrar a ver qué tal. Lo que sí me acuerdo cuando tenía las de madera con el marco ese de acero, después de poner varios partidos, en vez de ser así, quedaba cuadrada la paleta. Esta no, porque me la prestaron. ¿Cómo? Sí. ¿A vos te lo hicieron especialmente? No pude opinar, no me dejaron opinar. Bueno, a vos te gustan las paletas rígidas, o sea que sí, no está mal. Es muy parecida a la mía, ¿no? Hola, mi nombre es Alejandro Bertola y de parte de Padel Warehouse, y lo que yo también quería apuntar un poco es a la juventud, como bien decías, también cubro a través de Padel Base lo que son el circuito juvenil argentino. En este caso creo que los conocen los cuatro, en especial vos, Juan, porque estuviste jugando con Agustín Tapia después del Mundial de Menores. ¿Qué opinión? Justamente hace poco también fue el Mundial en Málaga, donde se despidieron los dos últimos referentes, Federico Chiostri y Agustín Tapia, como yo lo digo, la generación dorada, los últimos de la generación dorada. ¿Qué opinión te merece, ya que el año que viene Agustín va a estar jugando con Chapin? ¿Cómo lo ven Agustín para el futuro en el World Padel Tour? Bueno, yo estuve entrenando con él 3 días y no lo he visto jugar todavía. Y la verdad que me encantó, me parece un chico muy buena gente y que tiene un potencial increíble. Ya es un gran jugador, ojalá que con Marcelo agarré un poco más de experiencia todavía, pero creo que tiene un futuro espectacular. Bien. Y ustedes, que lo vieron jugar a Agustín, ¿qué opinión les merece? Y también Vela, si lo viste jugar, también. Sí, yo jugué contra él varias veces, lo vi jugar, el otro día ganó el Master junto a Lucho Sanibeles, sí. Y es un chico con una personalidad impresionante, juega realmente muy bien y tiene condiciones para jugar en el World Padel Tour porque tiene potencia, tiene muchísimas ganas, yo creo que es un gran futuro, uno de los mejores. Bien. Vela, ¿qué opinión te merece Agustín? O sí, más... yo vi jugar varias veces cuando estuvo en Barcelona, porque está en el club de Barcelona, vino a entrenar con nosotros 2 o 3 veces, y por lo joven que es, lo que más me sorprendió es que conceptualmente juega muy bien, y quizás eso por ser tan joven sea lo más difícil. Como dijo Robby, tiene golpes que hace puntos, que eso en el pádel es lo más difícil, ¿no? Tener la posibilidad de hacer puntos con varios tiros, como puede hacer Juan. Y lo que más me gustó es que conceptualmente juega muy bien y tiene 18 años. No cabe duda de que este chico junto con Stupa y todos los chicos jóvenes que están ahí nos van a dar un montón de alegrías que ya nos la dieron en la selección argentina de menores y cuando pasen a la mayor. Muy bien, muchas gracias a todo el periodismo presente, a mi gente por haber acercado y les deseamos muy agradecido a los 4 jugadores que ya mismo van a cambiarse a entrar. Amigos del Padel Mundial, como vieron, ya terminamos la conferencia y en minutos nomás ya tenemos el partido. No vamos a dar ningún hándicap con el tiempo por las dudas. Ahora que van a quitar las sillas y las mesas, vamos a tener una de las primeras.
En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Thank you.
por el aporte que han hecho para algunos disfrutar este evento. Amigos de Padel Mundial, acá estamos en una muy linda tarde para disfrutar de muy buen pádel. Mientras pueden ver atrás mío, en la cancha, los chicos de la escuelita de pádel Fernando Velasteguino, que auspicia Fernando, y que son los beneficiarios de la recaudación de este evento. Estamos ya listos para empezar, y antes de empezar vamos a tener unos minutos con los jugadores para charlar un segundo. No se vayan, quédense ahí, nosotros acá, a pie de pista, para que ustedes puedan disfrutar del mejor pádel. Hoy podríamos decir que no hay posibilidad de tener más títulos mundiales adentro de una cancha con estos cuatro jugadores: Juan Martín Díaz, Fernando Velasteguín, Robbie Gattiker y Alex Grazaigues. Antes de arrancar el partido, vamos a tener un minuto para charlar con el mago, con Galleguito, para muchos el mejor jugador de la historia, que está acá con nosotros. No quiero dejar pasar por alto. Ahí no lo dejan entrar. Juan Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá prontos a empezar la exhibición y tiene la deferencia de venir unos minutos a charlar con nosotros, nada menos que Juan Martín Díaz. Primero, Juan Martín, preguntarte por tu recuperación. Bueno, estoy mucho mejor. Espero ya para marzo, cuando empecemos a jugar, está recuperado casi al 100% y tener una buena temporada. ¿Hoy cómo estamos para este partido? Estamos bien. Hace un tiempito que no juego porque vengo a hacer un tratamiento de la rodilla, pero creo que espero andar bien. Hace unos meses, en una nota que te hicieron, vos decías que estabas sin presión, no buscabas el número uno. De ese momento a ahora, te llamó Paquito para jugar. No me vas a decir que con Paquito al lado no vas a buscar el número uno. No, por supuesto que... No sé si el objetivo es número uno, el objetivo es tener presión ahora, por supuesto, es tratar de salir a ganar todos los partidos. Y sí, si viene un buen puesto en el ranking, no hablé con él de un objetivo en el ranking, sí, de tratar de ganar la mayor cantidad de partidos. Y si llegamos a ser número uno, dos, tres, cuatro, bueno, yo creo que eso después dirá lo bien o no que juguemos. ¿Cómo fue eso? ¿Vos te esperabas? Porque Paquito estaba a punto, o era el jugador para pelearle el número uno a Vélez Pablo. ¿Te esperabas una llamada de Paquito? No, sinceramente no. Me sorprendió muchísimo. Ya tenía un poco arreglado yo lo que iba a hacer el año que viene y bueno, tuve que cambiar los planes. ¿Podemos saber con quién tenías arreglado? Sí, iba a jugar con Fede Quiles, un amigo. La verdad que sentí que era un... Lo llamé, creo que lo entendió muy bien. Por supuesto, quedó dolido porque también le hubiera gustado jugar, a mí también, pero creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar y creo aprovecharla. ¿Esperás recuperar el nivel de hace un año, dos años, a partir de marzo, cuando ya estés a pleno? En marzo no lo sé, por supuesto. Si no me tuviera fe o no pienso que vuelva a jugar como antes o muy parecido, no volvería a jugar. Así que, pero bueno, Dios dirá. Creo que mucho tiene que ver la rodilla, de jugar sin dolor, de jugar cómodo. Y nada, a ver, estoy ansioso de seguir entrenando y terminar de jugar por fin sin dolor. ¿Ya entrenaste algo con Paquito o todavía no? Todavía no, porque él terminó de jugar el máster y ya nos vinimos para acá. Así que... ¿Y tienen en la cabeza, son dos jugadores, vos sos un jugador distinto, obviamente, que no calza dentro de los parámetros de juego normales, ¿hablaron cómo van a plantear la táctica o la estrategia de juego? Bueno, todavía estamos hablando, todavía no tenemos con quién vamos a entrenar, creo que también eso veremos cómo... Lo que diga el entrenador, nosotros opinaremos también, pero creo que no va a ser un problema. Yo tendré que ceder, por supuesto. Hoy Paco tiene un físico increíble, está acostumbrado a abarcar mucho, así que bueno, no sé, ojalá que sea para bien. Y por último, con respecto a este partido, tenés en la mano la drop shot retro, ¿qué es eso? Nada, tengo que agradecer mucho a Gustavo Dottori, que bueno, de Dropshot de Argentina, que me hizo la paleta,
La verdad que es espectacular. Es la misma serigrafía de la paleta que voy a jugar en el 2018. La 6.0. Sí, así que nada, espero sentirme bien. Es verdad que todavía no jugué nunca con ella, voy a debutar ahora, así que espero que aguante sobre todo. Una linda tarde, acá a pie de pista, listos para empezar con la exhibición, y Juan Martín Díaz tuvo la deferencia de venir a charlar con nosotros. Muchas gracias, Juan Martín, y suerte. Gracias, gracias. Amigos de Padel Mundial, no se vayan. Segundos, minutos, y acá, a pie de pista, donde corresponde, nosotros, para que ustedes, desde su tablet, desde su smartphone, desde su PC, desde su pantalla favorita, puedan ver el mejor nivel de pádel del mundo. Hoy, con el partido que en polo sería 40 de handicap, los mejores jugadores de la historia, ¿quién duda? Los cuatro mejores jugadores de la historia, listos para entrar a pista. Nosotros acá, no se vayan, ya estamos. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Thank you.
escuchamos de fondo a Juan Carlos haciendo subastas para los talleres que siempre avala Fernando. Estamos ya esperando a los jugadores que están entrando en calor para que entren a la cancha. No se vayan, espérennos. El ambiente está muy bueno, el día, la tardecita está muy linda. Y como siempre, Padel Mundial, cuando el evento lo amerita, estamos acá para llevarles lo mejor a su mejor, a su pantalla favorita. No se vayan, espérennos, que ya estamos en un minuto con el partido y quizá con alguna otra sorpresita. Que tomen sus ubicaciones, porque ya en apenas 5 minutos van a estar peloteando en el Club Central de la del Mundial, acá estamos prestos para empezar y antes del partido tuvo la diferencia de venir a charlar un segundo con nosotros Fernando Verasteguín, el número uno del mundo. Fer, gracias por venir a acercarte a charlar con nosotros. ¿Cómo esperás, con qué expectativa el partido este? Bien, la verdad que cuando Juan Carlos de Marco hace 40 días me propuso la idea, yo le dije que sí, jugar otra vez con Juan después de 3 años y con Ali Robbie, como dije en la conferencia, los recortaba para tenerlos en la carpeta y tuve la suerte de jugar en el 99 con Robbie una gira y con Ali una Copa América. Un placer. La verdad que esta es una iniciativa que se puede copiar en muchísimos lados más y si es con un fin solidario pueden contar conmigo todas las veces que quieran. ¿Pensabas volver a jugar con Juan Martín, aunque sea una exhibición? Sabía que con el tiempo, lo que pasa es que después de 13 años juntos, que la gente piensa que son pocos, son un montón, necesitábamos darnos un poco de tiempo y no me cabía duda que en algún momento íbamos a jugar algo así. Y bueno, lo más importante es que la gente se lo pase bien, porque no me cabe duda de que nosotros vamos a pasarlo muy bien. Te pregunto del año que termina, ¿fue el año más difícil, más allá de que volvieron a terminar número uno, por el tema de las lesiones? ¿Qué se te cruzó por la cabeza durante el año con respecto a fin de año? Todavía no caí, ahora estoy de vacaciones en Pehu, hace 3 días me estoy empezando a relajar. Fue el año más difícil porque cuando ves que podés perder la posición de privilegio que todos quieren por una lesión, porque si la perdés adentro de la cancha felicitas a los adversarios, listo, pero cuando la podés perder afuera, sin ninguna duda fue el año más difícil de mayor tensión y nerviosismo. En algún momento del año no lo supe gestionar bien presionándolo demasiado a Pablo, pero al final las cosas salieron bien y yo creo que terminamos jugando muy bien. ¿Y las expectativas para el 2018? Déjame que termine este año que fue muy duro. El año que viene ya tendré tiempo de pensarlo. Fernando Verasteguín, antes de la exhibición, tuvo la deferencia de venir a charlar con nosotros. Muchas gracias, Fer. Suerte en la exhibición y suerte para el 2018. Muchísimas gracias. Firme que están los hermanos Maki en la cancha, que yo creo que es un placer que esté con nosotros. Muy bien, muy bien. Gracias, Fer. Está Fernando Verasteguín, está Juan Martín Díaz, está Ale Lasaigues, está Robbie Gattiker. El 99% de la gente está de acuerdo que son los 4 mejores jugadores de la historia. A su vez, las 2 mejores parejas de la historia. ¿Qué más podemos pedir? ¿Podemos pedir que estén los hermanos Maquirreín en el banco? Bueno, ese es el plus. Como dijo recién Fernando, Javier Maquirreín, también uno de los mejores jugadores de la época dorada, junto a su hermano,
que la mayoría de la gente no lo llegó a ver porque se retiró más joven que Javier. Dos jugadores que marcaron época también en los principios de los 90 van a ser los coach de estos cuatro monstruos. Acaba de terminar de hablar con nosotros el Vela, recién habló Juan Martín. Nosotros acá a pie de pista para que ustedes desde su pantalla favorita disfruten del mejor pádel de la historia. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Qué raro es escuchar la entrada en calor con paletas de madera. Ya están los cuatro protagonistas en la cancha. Qué lujo nos estamos dando, ¿eh? Si ustedes tienen un amigo que le gusta el pádel, háganle un favor.
llámenlo, avísenle. Todavía estamos a tiempo para que prendan la tele, para que prendan, bueno, la tele no, para que prendan su pantalla, su notebook, su PC, su teléfono, su smartphone, para que vengan a este espectáculo. Están hoy viendo este partido, están presenciando, están disfrutando de este partido imposible, del desafío del siglo. Lo tenemos al amigo Juan Carlos. Muchas gracias por estar haciendo la presentación. A Julio, Api, Alejandra, Carla. Amigos, ya estamos por arrancar el partido. Muchos saludos para Ian McDougall en Soto Grande, España. Eric Jenkins de Ville en Ámsterdam también en este momento. Juan Carlos está saludando a la gente. ¿Cuánta, Fernando? En este momento nos avisan de producción que tenemos 1.200 personas conectadas en vivo. Y al mismo tiempo, ¿cómo, Juan Carlos? Ahora, antes de empezar la transmisión, tenemos en este momento 1.200 personas conectadas y ya tuvimos 4.000 personas que entraron, chusmearon un poquitito, salieron y van a volver a venir. Juan Carlos está saludando a toda la gente que está siguiendo la transmisión por el streaming de Padel Mundial. Saludo entre ellos a Ian McDougall, quizá el mejor jugador inglés de la historia, que estuvo en la década del 90 acá en Argentina participando de nuestro circuito. Su gran apoyo, su estar presente a pesar de no estarlo. Y también una destacada mención para Jorge Galiotti, que está con nosotros de la ciudad de La Plata. ¿Cómo, Fernando? Acá me hablan de producción. Y la mano constructora. Y me pide acá Fernando, les cuento cómo va a ser la competencia. Van a jugar un super tiebreak a 21. Ese va a ser el desafío. La pareja número uno del siglo XX, la Saiges y Gattiker. Robbie, el marciano, con paleta de goma, contra Fernando Velasteguín y Juan Martín Díaz. La mejor pareja de lo que va del siglo XXI. Con paleta de madera. Fernando con una Head Genesis de principios del 90, original, que se la prestó Juan Carlos. Juan Martín Díaz con una Drop Shot Retro Conqueror 6.0, digamos. El nuevo modelo 2018 de Drop Shot, pero ahora en una versión de madera. Ya están los cuatro jugadores en la cancha. Ahí está presentando Juan Carlos de Marco a los jugadores. No podemos decir cuántos títulos hay. Por primera vez en la historia, las 1.000 y pico de personas que están conectadas ahora a Padel Mundial van a estar asistiendo a un lujo, podríamos decir. Un pedazo de historia está pasando ahora por Padel Mundial. La presentación de los jugadores por parte de Juan Carlos de Marco. En este momento, la presentación es para nada menos que el incombustible, el eterno. Que cuando tenga 70 años va a estar peleando por el primer lugar del ranking mundial. Señores, señoras, con nosotros. Nada menos que Robbie Gattiker. Que vale destacar, no vamos a decir la edad, por supuesto. Pero vale destacar que hace un par de semanas ganó un AJPP 300 puntos. No voy a leer ningún papel, pero creo que estuvieron 10 años número uno del ranking del Padel Mundial. Fueron campeones mundiales por pareja, por equipo, varias veces. Ahora la presentación es de su compañero. Olimpia de Plata, un par de veces, Robbie.
y con nosotros jugando en posición de trae, jugando a la derecha, siendo colores fluo. ¿Quién fue quizá? No se sabe si propia, pero sí con la potencia que lo caracterizó toda la vida, el hombre récord, el hombre que siempre... Ahí lo tenemos, no sé si se va a escuchar de fondo la presentación de Juan Carlos, el marciano, el que cambió la historia del pádel, el que leía los rebotes distinto, el que tenía la salida de pared que asustaba, el que jugaba a mitad de cancha cuando no había que hacerlo, el marciano, Ale Lasaigues. A mi derecha. Son mucho más conocidos y de esta manera decimos hola, bienvenido Eduardo Gattiker, otra gloria del pádel nacional. Entra. ¿Cómo estás, a la cancha. En este momento Eduardo Gattiker. Son los hombres del momento. ¿Cuánto pádel que hay acá? Son aquellos que han dicho... Y ahora la presentación es... ...disciplina que es muy fácil cuando realmente no lo es. ¿Por qué? Porque han... Para los mejores jugadores... ...triunfo de los últimos 16 años. De los últimos 18 años, la mejor pareja de los últimos 18 años. El jugador estrella, el hombre de Mar del Plata. Ahora la presentación es a la derecha. Con poco pelo, pero muchas ganas de jugar y una exquisitez en su brazo derecho. Porque en el zurdo tiene al padre. Señoras y señores, con nosotros el galleguito Juan Martín. Nada menos. Y todo lo que sea en el mundo, que su comeback sea con todo el éxito que se merece. Muchas gracias. Nada menos que el que fuera número uno por 15 años. El mejor jugador español de la historia, por más que haya nacido en Mar del Plata. El de los reflejos imposibles. El que hace de las cosas que no hay que decirle a los alumnos que hagan porque las hace solamente él. Nada menos que Juan Martín, el galleguito Díaz. Y ahora la presentación es para su compañero. La presentación es para él. Para el que tiene el número uno por 17 años. Para el que, según él mismo, sabe hacer solamente cuatro cosas, pero las hace bien. Para el que cambia de compañero y sigue ganando. Para el que, según los números, es el mejor jugador de la historia. Para el jugador de Pehuajó. Para Fernando Velasteguín. Ahora viene la presentación del árbitro Eduardo Villers, invitado especial a este evento, el mejor árbitro del mundo. Lo mejor para este tipo de evento. El sorteo lo ganó la Saiz Gattiker, que le eligieron sacar. Y vamos a arrancar. Hey, la consulta es si es saque y red o saque y fondo. Si hace poco que jugás al pádel, menos de 15 años, quizá 20, antes se jugaba con una regla que no permitía el que sacaba subir. Después de sacar tenías que dejar picar la pelota. Y en esa época, que fue al principio de los 90, Ale y Robbie dominaban. Tiempo de prepararse para jugar. Puedo romperla como cuando era chiquito, dice... Vela. Al servicio, señor Lasaigues. Al servicio, ¿listo? Señor Lasaigues. Juego. Juego. 15-0. Y primera devolución. 15-0. Con la paleta de madera a la red. Va a costar al mucho, ¿no? Lo más grave es que tienen poco tiempo para acostumbrarse. Vela y Juan intentando meter la bola. Ale, como siempre, con los globos. Espectacular la bajada de pared de Juan Martín. Cruzada, buena gallego, le dice Ale. Que ya sabemos que Ale no se pegaba a la red. Bueno, eso es lo que recordó Juan Martín y se la cruzó. Uno iguales. ¡Guau! Dice la gente. Juan Martín con su paleta de madera. Le da con kick y la saca por tres.
como si la paleta fuese de goma, como si el alambre fuese de 1.5 metros, como hace 20 años. Bien, bien lo que intentó Juan Martín. A lo Juan Martín, devuelve Vela y Juan Martín a la red. Dos iguales. Apura Robby al medio. A ver, convengamos algo. Hasta acá todo estaba muy divertido, pero ahora están los cuatro jugadores en la cancha. No creo que a Juan Martín y a Vela les divierta perder. Robby, Ale, por algo fueron los cuatro los mejores jugadores de la historia. Está todo muy divertido, pero van a jugar a ganar. Bloquea Vela a la red. Vela Díaz. Globo de Ale, como siempre. Queda corto el globo, pega Vela y la trae sin problema. 4-2 y cambio de lado. Perdón, 3 iguales y cambio de lado. Vamos al descanso. Otra vez a la cancha. 3 iguales. Cuatro tres para Díaz Velasteguín. Saca Ale Lasaigues. Chiquita de Vela. Intenta atajar. Vela, Robby obviamente no va a perdonar. Cuatro iguales. Estamos muy cerca de la cancha. Posición privilegiada, vamos a tener que poner un poco más bajo. En la red, Robby y Ale. Pega, no sale la bola. La busca 5-4. Ale chiquita, pero la deja en la red. 5-4 Díaz Velasteguín. Intenta la chiquita Robby para subir a bolearle a Juan Martín, pero la deja en la red. 6-4 saca Juan Martín. Terrible el passing de Ale Lasaigues. 6-5. Díaz Velasteguín saca Robby. La gente aplaude a Juan Martín. Su famoso contrapared, marca registrada de la casa. Globo sobre Robby. Busca el alambre Robby. Tienen que hacer más terminación, obviamente, con la paleta de madera. Espectacular el globo de Ale. Como en sus mejores épocas. Vemos ahí a Ale cómo se queda, se va para atrás. Largo el globo de Ale. Cambio de lado nuevamente. 7-5. Para Díaz Velasteguín. Y vamos al descanso.
Recordamos que este evento es posible gracias al aporte de Alejandro Casmonte, de TNG Main Sponsor, presidente de TNG Main Sponsor de este evento, y del Racket Club, cuyo director Alberto Waldman se encuentra también con nosotros. Muchas gracias a ambos por esta inigualable suerte. De nuevo los jugadores en la cancha. 7-5 para Díaz Velasteguín. En este super tiebreak saca Roby. La casa. 8-5. Vela al smash de Roby. 8-5 Díaz Velasteguín. ¿Vieron eso, amigos? ¿Vieron que la magia no depende si la paleta es de madera o es de goma? ¿Tenemos la repe ahí, Fer? ¡Qué grande! ¡Qué bola, Juan Martín, eh! Globo sobre Juan Martín. Amartilla Juan Martín, sale de pared. La revienta la paleta, la ataja muy bien Ale. Ahí bloqueándola. El juego pasa más sobre área. Ahora el globo por Roby. Amigos, no es una exhibición, ¿eh? Están jugando con todas las ganas los cuatro. No se están guardando nada. Sobre Ale, Ale está cansado, le dice Vela a Juan Martín. Seguilo, seguilo. Se queda atrás Ale. Se vende, llega Ale. Y termina en la red esa bola de Ale que habrá pegado unas 10 veces. ¿Cuántas bandejas? ¿Cuánto hace que no vemos esa bandeja? ¿Cuántas bandejas tuvimos? 10-5 Díaz Velasteguín, que están empezando a sacar ventaja. Cambian de lado, Ale Roby. 10-6. Ataja esa bola Juan Martín, 10-6. Hace un par de años, Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez empezaron a jugar cambiando de lado con el saque. Llegó Roby a esa bola, ataja de nuevo Roby. Acá, como decíamos, están jugando en serio, ¿eh? Ancha la bola de Ale. 11-6 Díaz Velasteguín. Decíamos hace un par de años, cuando jugaron juntos Sancho Gutiérrez y Maxi Sánchez, le demostraron al mundo, o Mati Díaz y Cristian Gutiérrez, que se podía cambiar de lado. Pero eso no es un invento. Roby y Ale ya lo hacían y acá lo están demostrando que se puede. Ataja, y la ataja muy bien Vela.
vuelve a atajar la vela, salida de Ale. Lo que tiró Ale ahí. Globo sobre Robby, pega Robby. La llega a tocar Fernando. Y la deja en la red Juan Martín. Estamos viendo esos puntos. Miren, miren, no se lo pierdan. Miren la repe. ¿Se vio Fernando la repe? ...11-7... Díaz Velasteguín. De nuevo los jugadores a la cancha. 11-7, Díaz Velasteguín, amigos de Padel Mundial. Estamos acá en el Coqueto Racket asistiendo a un pedazo de historia. Los cuatro mejores jugadores de la historia adentro de la cancha. La quiere traer, no llega Robby, Vela la trae con paleta de madera. Miren eso, con paleta de madera. A ver, ¿cuál puede ser la primera conclusión? Que hace 25 años no todos la traían con paleta de madera. Evidentemente, si Vela hubiese jugado en ese momento, la podría haber traído. El gran Juan Martín mostrando su magia. Robby, remate de fine, 12-8. Saca Robby, 12-8 Díaz Velasteguín. Recuperada por Ale. Pega, se le va larga. No, logró meterla a Robby. Voy yo, dice Ale. Largo el globo de Fernando. Espectacular defensa de Robby. Como dijimos, están jugando muy en serio. 12-9 para Díaz Velasteguín. Y la saca Juan Martín. 13-9 para Díaz Velasteguín. Vemos ahí cómo la saca de la cancha Juan Martín. Saca Fernando Velasteguín, 13-9. Todavía no dejo de asombrarme el ruido de las paletas de madera. ¿Cuánto hacía que no escuchaba eso? Terrible, pero se le va ancha la pelota a Fernando. Terrible el pase en que tira el marciano Ale Lasaigues. Saca Lasaigues. A la red la bola de Fernando. 13-11 ahora. No está todo dicho acá. Descanso, dice el árbitro. Qué lujo, amigos de Padel Mundial, qué lujo que tenemos acá en el racket con los cuatro mejores jugadores de la historia en la cancha. Vemos a los coach hablando con sus jugadores.
Recién nos comentaba acá Gustavo Dottori, responsable de Dropshot, que está mirando el partido. Y tenemos gente que viene al negocio, a Padel Compras, y que nos dice, la paleta no me despide. Y lo tenemos a Belasteguín pegándole con la paleta de madera y trayéndola, que no le despide. Espectacular la bola de las Aigues, que volvemos a estar en la cancha. 13-12, 10. A un punto ahora Ale Robi. Saca Juan Martín, 13-12. Larga la bola de Robi. 14-12. 10 de la Steguín. 14-12. Espectacular, muy bueno el globo de Ale, sorprendiendo. Ale, como siempre, jugando ahí a mitad de cancha sin ir del todo a la red. Pega y se vende vela. Muy bien, Robi defendiendo. 14-13, Díaz Belasteguín. 14-13, Díaz Belasteguín. Amigos de Padel Mundial. Todavía están a tiempo, si tiene algún amigo que le gusta el pádel, llámenlo. 14 iguales, Díaz Belasteguín. Y díganle 14 iguales. Que pueden disfrutar un ratito de los cuatro mejores jugadores de la historia juntos en la cancha. 14 iguales. Nos acercamos a zona de definición de este super tiebreak histórico. Qué buen globo de Ale. Globo sobre Juan Martín, que le pega y se le escapa. 15-14. Las aislaticas. Ahí vemos en la repe cómo sufre un pequeño accidente Juan Martín. Por suerte vino con backup de la paleta. Vamos a un segundito de pausa mientras Juan Martín le cambia el grip a la paleta. Bien, hay time. El desarrollo para que el jugador Juan Martín Díaz cambie su grip. Y para los que dudaban de que este partido podía salir, sale. Creo que es meritorio lo que están haciendo los cuatro jugadores. Démosle un aplausito, ¿sí? Reconfortante. Se viene el momento de la definición, que acá nadie quiere perder. Se vienen los puntos finales y esto es amor. Ya termina Juan Martín de ponerle el grip. Su coach, Javi Maquirreín, que como dijo... ¿quién fue en la conferencia de prensa que lo dijo? ¿Alejandro Las Aigues? Si yo voy a buscar un coach, qué mejor que Javi Maquirreín, ¿no? El más táctico de todos, el que más sabía. O Gustavo también. Saca vela. Ahora se dio vuelta al partido y está 15-14 para el Marciano y Robi. Juan Martín le pega, sale Ale, intenta meterla, le quedó chica la puerta. 15 iguales. Vemos ahí cómo Ale sale a buscarla. La deja pasar 15, el Vela, vuelven a pasar al frente de Belasteguín Díaz. Ahora en zona de definición estamos jugando punto a punto. Saca Ale, 16-15 para Vela y Juan. No sale esa bola. A full Ale Las Aigues. Se le va. Sí, se le fue el globo a Robi. 17-15. Díaz Belasteguín. Sin piedad, Las Aigues intentando pegar ahí en ese duelo de voleas. Defiende muy bien Juan Martín y Vela. 17-15 para Díaz Belasteguín cuando ya estamos en plena zona de definición, en zona caliente de este super tiebreak.
Y como pueden ver, no se perdonan nada. Están jugando a full. Saca Ale Lasaigues. Cuatro leyendas en la cancha y ustedes acá viviéndolo por Padel Mundial. Muy bien, Robbie. Que lo vio a Vela, que se fue a cubrir atrás a Juan Martín. Y le tiró un dropcito cortito. 17-16 saca Juan Martín. Se quedan atrás. Robbie, dale la bola de Vela a la red. 17 iguales. Estamos a 4 puntos de definición. Y esto está 17 iguales. Saca Juan Martín. Bien, Robbie. Duelo de voleas. 1, 2, 3. Ale, como siempre, se queda atrás. Globo sobre Fernando. Disfruten, amigos. Super globo de Robbie, bandeja de Vela, al fondo la bola de Lasaigues, a la red Lasaigues. Robbie no. Intenta ahí Ale Lasaigues desde el piso. Una primer bola para que vean cómo están jugando. Ahí vemos en la repe como Ale se tira para llegar a la primera bola. Al mejor estilo, podríamos decir, Marcelo Jardim en esa bola que se hizo tan famosa. O Godo Díaz. No, al mejor estilo Ale Lasaigues. Saca Robbie. Lo ve Robbie a Fernando, que se viene a la red y se la toca chiquitita a los cordones. 18 iguales. Esa palomita de Ale Lasaigues demuestra cómo estamos jugando, ¿eh? Estamos jugando muy en serio. Robbie, 18 iguales. Bandeja de Robbie al fondo. Espectacular la defensa de Fernando. Quedan cruzados. Globo. Llega Robbie. Sí, terrible lo que están corriendo estos jugadores. De nuevo Robbie. Vuelven a cruzar. Cruzan ahora Ale y Robbie. Amartilla y pega. Fernando define sobre la derecha de Robbie. Terrible punto el que vimos. Amigos del WPT, si hay alguno viendo, miren en la repe, díganme, ¿no hay un Wilker para las Aigues y Gattiker? Saca Juan Martín Díaz, 19-18. Palo de Fernando y define, trayendo la pelota casi de la línea con una paleta de madera. Match point para los jóvenes Verastegui Díaz. Muy buena la chiquitita de Lasaigues. Va a sacar Lasaigues, 19-20 para seguir con vida. Ancho el saque, segundo saque. Saca Lasaigues. ...20-19... Match point para Vela Díaz. Globo de Robbie. Pega Juan Martín. Llega Lasaigues. Chiquita de Ale. La deja entrar Robbie. Globo. Sale de parejo Vela. Se la banca Ale Lasaigues.
Super globo de Robbie. Aplausos de la gente. Juan Martín la saca por tres. Y vemos ahí en la repe cómo las Aigues sale de la cancha y la mete por la puerta y se la pega en los cordones a Fernando Lasteguín. Amigos de Padel Mundial, por favor, si tienen algún conocido que le gusta el pádel, esto sigue después de este Super Tiebreak, ¿eh? Avísenle, llámenlo, díganle que prenda la computadora, díganle que busque Padel Mundial en el smartphone, díganle que busquen en su pantalla favorita y disfruten de esto, que es un lujo que no lo van a, que no se vio nunca. Para los que vemos pádel desde hace mucho tiempo, es emocionante ver a los cuatro mejores jugadores de la historia metidos adentro de la cancha. Al mismo tiempo y con los hermanos McEnroe coacheando. 20 iguales. Y va a sacar a Las Aigues. Cristian, ¿estás mirando? Cristian Alfonso de Padel Retro, ¿estás mirando? Qué lástima, lo que te perdiste. 20 iguales. Como siempre, Juan Martín en la red, vela atrás, ahora vela sube. Le rebota mal esa bola a Ale Las Aigues. 21-20 para Díaz Velasteguín. Y ahora el match point es para Díaz Velasteguín con el saque de Fernando Velasteguín. Saca Vela, 21-20. Sale Robbie de la cancha. Y no logra meterla. Super tiebreak y partido para Díaz Velasteguín por 22-20. Amigos de Padel Mundial. Fuerte el aplauso, dice Juan Carlos. Nosotros acá donde hay que estar, a pie de cancha, para que ustedes, desde su smartphone, desde su tablet, desde su PC, disfruten de esto, de el mejor pádel de la historia, los cuatro mejores jugadores del mundo, las dos mejores parejas de la historia, de acuerdo a su táctica, fue por eso el desequilibrio en la cancha. Amigos, no se vayan, un segundo más, vamos a la pausa y ya volvemos para el set con el que vamos a cerrar. En beneficio del taller protegido para el futuro,
En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Thank you.
en Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Estamos acá, amigos de Padel Mundial, listos por empezar el set. Mientras estaban sorteando, rifando paletas autografiadas por los grandes jugadores, y la última que se subastó fue una paleta firmada por Javi Maquirraín, coach de una de las parejas, y que pujaron Gustavo Maquirraín y Juan Martín Díaz por la paleta. Ahora vemos el último punto del Super Tiebreak, en el que el Vela le pega, sale Robbie de la cancha y no llega a meterla por la puerta. Con ese punto pudieron vivir las 4.000, 5.000 personas que estuvieron presentes, pudieron vivir el cierre de lo que fue un Super Tiebreak histórico. Y ahora, acá en la cancha, vamos a vivir un partido con paletas de goma a un set en el que van a jugar Juan Martín y Robbie Gattiker. Saca Robbie contra Ale y Fernando Verstegen. El partido empieza caliente, ¿eh? Vela pidió vuelta por el punto porque había una persona parada y no le hicieron caso Juan Martín y Robbie. 30-0. 30-0 saca Robbie. Larga la bola de Vela. 40-0. Ahora, si en el Super Tiebreak de recién estaban jugando en serio, imagínense ahora que están jugando con paleta de goma y en un nivel que se supone que va a ser parejo. Obviamente que va a ser esto a full con los dientes apretados. El primer game para Díaz Gattiker, 1-0. No, que levantó ahí Juan Martín de abajo del piso. Increíble. 15-0. Terrible la salida de Juan Martín y el bloqueo de Vela en la red. 30-0 saca Ale Lasaigues. Thank you.
40-15. Ancha la bola de Ale, 40-15. A la red, ahí, esa bola de Ale, 40-30. Espectacular las Aigues, cómo defiende ahí. Como si fuese las Aigues, ¿eh? Terrible la bola. Amigos, si ustedes todavía... Ahí ven en la repe esa definición de Fernando. Si ustedes se preguntaban cuál de los cuatro va a jugar más en serio, la respuesta es fácil. Empate. Los cuatro están jugando en serio. No van a perdonar nada. Ahí en esa bola recuerden que acá están jugando sobre quick, que es un tipo de este tipo de piso, no sobre alfombra, que es el piso al que están acostumbrados a jugar Vera y Juan Martín permanentemente. Por ahí algún pique los sorprende. Sale de la cancha. Muy cómodo. Vos le dice Ale, muy cómodo Vela, sale de la cancha. La mete por la puerta y la saca por la puerta del otro lado. 15 iguales. 30-15. Define Vela sobre Roby. Vamos Roby, le dice Juan Martín. Enseguida se intenta meter Juan Martín como lo hizo toda su vida. Pega, no sale, le canta Juan Martín, se vende ahí Vela, define excelente Roby, perdónale, le dice Vela, ven ahí en la repe. ...40-30 saca Juan Martín. Larga la bola de Ale Las Aigues. Game para Díaz Gattiker, que están dos juegos a uno arriba. No se vayan, vamos a una pausa que ya seguimos con este set. Jugando. Saca el Stegen 15-0. ...2-1 Juan Martín y Roby, 15-0. Larga la bola de Roby, 30-0.
Estamos viendo un Lasaigues de pura cepa ahí, ¿eh? Y a un Juan Martín de pura cepa también. ¡Ay! Ah, a un Robbie espectacular, excelso. Lo conoce de memoria, Ale. Se pegó a la red. Miren en esa red lo que hace el eterno. El Gilgamesh del pádel, como dijo Juan Carlos, Robbie Gattiker. Ancha la bola de Juan Martín. En esa bola de Robbie vemos cómo estamos jugando en serio. Como decíamos, los que vimos jugar a Ale, sabemos que Ale juega un paso más atrás, dos pasos más atrás de lo normal. Esa bola ahí no lo sorprende atrás, es la posición en la que jugó siempre Ale. Terrible defensa, duro de voleas ahí, Ale que retrocede. Le dice, sale. La vuelve a meter dentro de la cancha Robbie. Se juega todo Robbie por llegar, pero no llega. Muy buena bola, fíjense la repe cómo define. Dos iguales. La deja entrar Robbie. Sobre el pique del marciano. No llega ahí Ale, por eso tira el contrapared. 15-0. No sale, canta Vela, 15 iguales. La toca apenas a las Ale, 15 iguales. Dos más dice Vela, porque llegaba esa bola. Ven, fíjense, Vela estaba muy cerca, podría haber llegado. Sale. Espectacular la bola ahí. Y 40-15. Fíjense en la repetición. Saca Robbie. Dale Robbie, llega Robbie, la defiende, está Robbie atrás, le canta Ale. Se vende Robbie, llega a defender igual Robbie ahí, pega Vela. ¿Vieron eso? No llegó ahí Ale. ¿Vieron ese? ¿Qué podemos decir? ¿Un duelo de voleas? Miren esa repe. Miren eso lo que fue, por favor. A ver. Ahí la toca Robbie apenas. Afuera y la devuelve. Impresionante, como nos dice Fernando. Pongan eso en un cuadrito, por favor. Amigos, todavía estamos a tiempo. Si tiene un amigo que le gusta el pádel y no está viendo esto, llamen. Díganle que se venga. Díganle, háganle el favor de avisarle. Después se lo va a agradecer poder disfrutar esto. Para los que peinamos canas en el pádel, para los que hace mucho que vemos pádel, para los que vimos jugar a Lasaigues y Gattiker en el Master del 92,
en el Buenos Aires Lawn Tennis, si no me equivoco. Desde esa época, para los que vimos a Juan Martín y Vela salir campeones en el Hindú Club, en esa emocionante definición, ver estos cuatro jugadores juntos a la vez, sinceramente emociona, pone la piel de gallina. Y le agradecemos a nuestro deporte, el pádel, por poder dejarnos disfrutar todavía de estos fundadores, como las Aigues y como Gattiker, de jugadores que inventaron nuestro deporte y que hoy todavía nos dejan verlo. Saca Ale las Aigues. Sí, la banca totalmente Ale ahí en la red, 15-0. Ancha, le dice Juan Martín, Vela le había seguido igual, 30-0. Si fuese por los puntos hubiesen hecho eso, Chino. Acá el Chino Masucci nos dice que eso lo hacen porque es amistoso. Uno de los históricos de nuestro deporte que no se quieren perder el evento y se vinieron de Mar del Plata a ver este evento. No sale esa bola. Lo que le corre a las Aigues la bola. Lo que le corre a las Aigues la bola, como si tuviese 25 años, fíjense por favor. No le gustó nada a Juan Martín que le definan ahí. 40-0. Y game con esa bola. Las Aigues de la Peguín. Tres iguales. Tres iguales. Al servicio, señor Díaz. Saca Juan Martín Díaz. Pegue y define para adelante Juan Martín. 15-0. Ahí vemos la repetición como pegan. Nos está viendo gente de todos lados. Nos mandan saludos de todas partes. No podemos saludar a todos, pero ejemplo, saludamos al Ficha de Altagracia, que nos está saludando, nos está viendo, de Córdoba. Profe, amigo de la casa. Pega, sale Roby, la vuelve a meter. No, le toca en el foco. 15 iguales. ¿Quién lo dobló? Pregunta Roby. Miren la repe ahí. 15 iguales. Saludos a Maicon de Brasil, también amigo de la casa que está mirando. Larga la bola de Juan Martín. Por supuesto, saludos a Cristian de Padel Retro, que también está mirando. No se lo podía perder. Atención, porque estamos 3-3 y 15-40. Saca Juan Martín el famoso séptimo game. Esto es una exhibición. Esto es un partido para que todos nos divertamos. Pero los cuatro jugadores dentro de la cancha lo quieren ganar. 30-40. Saca Juan Martín 30-40.
espectacular ahí la defensa de Ale. Larga se le va esa bola. 40 iguales. Punto de oro. Es punto de oro. Este punto define el game. Y el jugador que saca elige de qué lado saca. En mi época no existía, dice Alejandro Lasaigues. Muy bien, Robbie, leyendo ese mal rebote en la pared. Le pega a Vela, no sale. No llega Robbie a tocarla. Game. De las Águilas Velasteguín, que quiebran y se ponen 4-3 arriba. Vamos a una pausa y ya venimos. ¿Estamos al aire? Hola, hola. Estamos de nuevo en el aire. Estamos sin retorno acá, así que se nos está complicando la transmisión. Intenta Juan Martín. Y no puede bloquear esa bola. 15-0. Saca Fernando Berstein. Espectacular la contra de Ale. Llega ahí a la cortita de Robbie. Saca un misil de salida de pared Juan Martín que Ale no logra atajar. Y 15 iguales. Saca Vela 15 iguales. Trae Robbie a Vela a la red. A la red la bola ahí de Alejandro. Saca Vela 15-30. Se toma su tiempo Vela, 4-3. Pero 15-30. Importante el punto.
logra recuperar esa bola Juan Martín. Pega ahí. Vela, intenta bloquear Juan Martín, pero le pega en el corazón de la pala, 30 iguales. Saca Vela, 30 iguales. Un saludo para Nacho Palencia, el conductor, el relator del WPT. Nacho, decime, avísale a la gente del WPT. Rubiales, ¿no están por un wildcard? Deja la bola en la red Juan Martín. Saca Fernando de Lasteguín. 4-3 y 40-30. Segundo saque. Muy bien lo que hizo Fernando de Lasteguín para cerrar el game. Jugó una de lujo para poner el partido 5-3. Va a sacar Robbie Gattiker para seguir con vida en este único set. Muy atrás Vela le canta Juan Martín. Intenta apurar, darle las aigues, pero le deja la bola en la faja. Saca Robbie 15-0. Buen saque de Robbie. No. Vuelta. Ahora sí. 30-0. Repite el buen saque de Robbie y se pone 30-0. Juan Martín, palo para adelante y la trae 40-0. Sí, claro. Game para Díaz Gattiker. Adelante, las seguís de Lasteguín. Vamos al descanso, 5-4. Quiero aprovechar este intermezzo para ahí escuchamos saludar a quien se acaba de conectar en este momento al streaming un poco tarde. Ahí estamos escuchando a Juan Carlos de Marco. En la ciudad de Mar del Plata. Saludos para Adriana Costagliola. Saludando a Adriana Costagliola, que está mirando y pide el aplauso para la misma. Un abrazo a Adriana Costagliola. Gracias por mirarnos, un honor que nos mires. Con nosotros Cecilia Macigalupo. Así como Adriana Costagliola nos está mirando por el streaming, lo tenemos a Ceso Bacigalupo acá en las tribunas. Habitué Adriana Costagliola Facundo el Chino Masucci de este club. Te aplaudo, el Chino, yo te voy a aplaudir. Vamos. Sí, en su vida no tuvo ranking. El aporte cualitativo que hizo el señor Juan Martín Díaz. Estamos ahí. Sí, es verdad, un recuerdo. Va a arrancar China, el Masucci, múltiple, campeón de nuevo el partido. Salvando los papeles de la familia. Va a sacar Ale Lasaigues. 5-4. ¿Le pesará a Lasaigues? ¿Tendrá experiencia? Para cerrar, saca Lasaigues 5-4. Están los dos pegados, dice Ale. Terrible salida de pared de Vela. ¿Qué fue, árbitro?
¿Qué dice Villers? 15-0. Fue muy buena la bola de Vela. ¿Eh? 30-0 y estamos a dos puntos del cierre. ...30-0 saca Ale. Quemado, le dice Vela a Juan Martín. 40-0 y tenemos 3 puntos de partido. Ahí vemos como Vela mancha a Juan Martín. Saca Ale las Aigues. 40-0. Larga la bola de las Aigues, 40-15. 2 puntos de match ahora. Muy bien, aguanta Robbie el peloteo. Ahora en la red, Robbie y Juan Martín. Luego se va Robbie que pega. Duelo de voleas. Y deja la bola en la red Juan Martín. Game y partido para Fernando Verasteguín y Alejandro Las Aigues, amigos de Padel Mundial, en directo del racket. Vemos ahí cómo definimos en ese duelo de volea. Guarden ese punto en la retina. Es muy difícil una bola en la que Juan Martín pierde un duelo de voleas. Amigos de Padel Mundial, no se vayan, esperen un seguido que ya estamos con el cierre de esto, que es un lujo para que ustedes puedan disfrutar. No se vayan. Por parte de...
En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos. Amigos de Padel Mundial, ahí estábamos hablando recién con Ale Lasaigues y le dije, Ale, vamos a medir un wildcard, así como estás jugando, podemos entrar al cuadro. Bueno, fuera de broma, en este tipo de jugadores el problema grave es jugar muchos partidos, no jugar un partido. Juegan un partido y después quedan cansados. Eso en un partido no se nota, por eso podemos disfrutar de un set y un super tiebreak de un jugador como Ale Lasaigues, que jugó de igual a igual sin ningún problema. Fíjense, cuando jugaron todos con paleta de goma, cómo seguía el ritmo sin problema. Le faltaba el pique corto, pero seguía el ritmo sin problema. La bola le corría, tiraba su famosa salida. La verdad, un lujo. Amigos, sinceramente es un honor, sinceramente es un placer estar nosotros acá a pie de pista, llevándoles lo que es un partido de polo de handicap 80, de dos equipos de 40, por primera vez en la historia del pádel. Las dos mejores parejas de la historia acá, en Pádel Mundial, para que ustedes disfruten. Nosotros, sí, seguimos con el streaming, pregunta acá, sí, estamos al aire, nos pregunta Juan Carlos, por supuesto, seguimos al aire. El speaker de la transmisión, mientras vemos la repe, ahí, en el del último punto, ese duelo de voleas, como dijimos durante la transmisión, guárdenlo, guárdenlo, porque no hay muchos duelos de volea que Juan Martín pierda. Y fíjense cómo está picante como siempre. Y dentro de 4 o 5 meses, cuando veamos esa zurda deliciosa, el señor de los reflejos junto al gran Paquito Navarro, recuerden que acá en Pádel Mundial lo tuvimos un ratito antes para poder disfrutarlo. Y nada menos que junto a Roby, el marciano, Fernando, el Vela y el Galleguito. ¿Qué más podemos pedir? Amigos de Padel Mundial, no se vayan. Un segundito más y tenemos la entrega de premio. Nosotros acá, a pie de pista, para que ustedes disfruten desde su pantalla favorita, el mejor pádel, esta vez, de la historia. Convoco a Alejandro,
Amigos de Padel Mundial, ya terminamos, bajamos las pulsaciones y ahora vamos a la entrega de los recuerdos, no de los premios, como aclara Juan Carlos, a los protagonistas del evento. Están los Juan Martín, Ale y Roby esperando el Vela. Ocupadísimo, hablando con los chicos de la fundación. Vamos a colocar en primer lugar. Qué foto, mamita. Qué foto. Qué foto, mamita, dice Juan Carlos. Miren cuánto pádel hay en esa foto. Miren cuánta historia. Eso que están viendo ahí ustedes junta. El mejor pádel. Y estamos acá en Argentina con el mejor pádel de la historia. Muy bien. La gente no para de sacar fotos. Ya está, por favor, venga, que se nos va el streaming, se nos va la gente y viene el agua. Ahora sí que venga el agua. Ahora sí que. La una. Sí, no, primero van a venir Roberto Gattiker y Alejandro Lasáquez. Los vamos a recibir con un aplauso. Alberto y Alejandro, la entrega. El recuerdo de este Alberto, evento, el presidente del club, entrega a la mejor pareja del siglo XX. El recuerdo a Ale Lasáquez y Roby Gattiker. Después le vamos a pedir una foto a todos los jugadores, el árbitro. Un segundito, por favor. Bien, también Alberto y Alejandro le entregan a Fernando Velasteguín y Juan Martín Díaz. Ahora pasan todos ustedes y el póster de Juan y Vela. ¿Cuánto este hacemos? ¿Cuánto hace que no decimos este partido del siglo? Juan y Vela. De esta hermosa velada, de este regalo que están nos recibiendo el presente de Alberto, el presidente del club. Les pedimos que se queden con nosotros a los jugadores, que no se olviden que nos tienen que dar la camiseta para el mural recordatorio. Sí, podés, pues ya me la diste aparte. Y lo vamos a convocar al árbitro internacional. Y ahora, Eduardo Willer, el recuerdo es para su reconocimiento, el internacional Willers. Por su aporte también. Aporte desinteresado, por supuesto. Y finalmente, Alberto y Alejandro. Ahora, la foto primero. Y ahí lo tenemos, a Viles recibiendo el recordatorio, que se acercó gentilmente, dejó su puesto en Padel Compras. Las dos estrellas del Padel Universal. Y vino con todo el cariño del mundo para Javier y Gustavo Macirriaín en su a hacer su aporte. Amigos, ídolos y estrellas históricas del Padel. Ahora los que reciben el coach, el recuerdo es. Son los hermanos Macirriaín. Si vos hace poco que jugás al pádel, no sabés de quién estamos hablando. Quizás fueron de los mejores jugadores de la época dorada. Javi y Gustavo Macirriaín. Gustavo dejó de jugar temprano, antes de que el pádel explote, alrededor del 91, 92. Javi siguió jugando unos años más, 2-3 años más, y fue pareja número 2 del mundo en la época dorada, el jugador más táctico, el más profesional de ese momento. Y ahí vamos a la foto de recuerdo. Muy bien, muchísimas gracias a todos los jugadores, árbitros. Nos quedan algunos afiches. ¿Dónde está Kevin? ¿Cuánto nos queda? ¿Los vendemos ya? Bueno, amigos de Padel Mundial, estamos acá. ¿Qué más podemos decir después de este evento? Ahí me daban de producción las cifras. Llegamos a 2.500 personas simultáneas. Tuvimos casi 10.000 visitas, casi 10.000 personas que vieron el evento, que están viendo el evento.
para un evento de 2 horas es una locura. Y a nosotros nos llena de placer saber que hacemos este esfuerzo y se refleja en que a ustedes les gusta, en que ustedes están ahí, en que ustedes nos acompañan. Amigos de Padel Mundial, nosotros acá a pie de pista para llevarles a su pantalla favorita el mejor pádel del mundo. Ah, interrumpimos un segundo para la nota de color. Decíamos, nosotros a pie de pista, llevándoles a su casa para que ustedes en su pantalla favorita, en su tablet, en su smartphone, en su PC, puedan disfrutar de lo que, como decimos siempre, es el mejor pádel del mundo, el mejor pádel de Argentina, hoy el mejor pádel de la historia. Lo que en polo sería un equipo de 40, tuvimos hoy en la cancha. Por primera vez, los 4 mejores de la historia juntos en una cancha. No queda más que agradecerle porque nos acompañen. Es lo que mejor nos puede pasar, que ustedes nos vean, porque nos da el placer de saber que hicimos las cosas, que elegimos el evento bien para llevárselo a su casa. Nada más que decirle, hasta que el pádel nos vuelva a juntar. Muchas gracias. Nos vemos. En Mundo Padel, lo mejor del World Padel Tour. Todos los jueves 21:30 por TNT Sports. Los esperamos.